Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo, el programa que hace la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Como siempre, lo invitamos a compartir una hora a todo deporte. Ustedes saben que llegan acontecimientos realmente importantes. El Campeonato Mundial de Rugby va a estar reflejado en informes especiales aquí en Universo Deportivo. Estaremos acompañando la suerte de los Pumas y seguramente también el desarrollo de este campeonato que promete tener animadores muy importantes. El caso de los All Blacks, seguramente el equipo candidato en el Campeonato Mundial de Rugby. Pero les quería comentar un tema que ya hemos comentado de alguna forma en el programa pasado y que tiene que ver con la violencia en el fútbol, con la violencia en el deporte. Hemos visto esta semana una cosa que no es habitual en los medios, un partido de fútbol donde no había gente en las tribunas. Vélez e Independiente jugaron por la Copa Mercosur, un cotejo donde la gente no estuvo presente por culpa de inadaptados que siguen insistiendo con el tema de la violencia. No es culpa de Chilavert, no es culpa de quienes la sufren, más allá de las vicisitudes que tiene el fútbol, pero lo que pasó en el primer tiempo entre Vélez e Independiente debe servir para que sigamos pensando qué está ocurriendo en los campos de fútbol. Más allá de lo que uno piensa del arquero de Vélez Sarsfield, sobre todo los hinchas rivales, no es culpa de Chilavert que le hayan tirado un petardo o una piedra o que lo hayan agredido como lo agredieron. Más allá de que muchos dicen que simula o que por ahí provoca las hinchadas. No tiene la culpa el arquero paraguayo. Pasan cosas graves en el fútbol argentino desde siempre prácticamente, y más allá de los esfuerzos de la AFA y de mucha gente, me da la sensación de que hay que trabajar mucho más para que no pase lo que pasó después en la continuación. Tener un partido sin hinchas, sin gente en las tribunas. Es muy triste, pero si no le ponemos definitivamente un cierre, un corte al tema de la violencia, nos podemos quedar sin fútbol. Y esto sería gravísimo para todos los simpatizantes. Vemos qué triste es ver un partido por ahí sin gente, como fue la otra tarde que jugaron Vélez e Independiente. Por eso los invito también a participar de la jornada que está organizando la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales para el 5 de octubre, donde va a tratar el tema de la violencia en el deporte. Será una jornada a desarrollarse a lo largo de todo ese martes 5 de octubre, con muchísimas personalidades que pueden dar un aporte interesante. Va a ser en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Picasso, y allí usted tiene la posibilidad de preguntar y de participar para darle soluciones, para aportar ideas en este debate que a nosotros nos preocupa muchísimo. Es uno de los temas principales que tiene hoy Universo Deportivo. Por supuesto, también vamos a reflejar la jornada de fútbol, lo que está sucediendo con el torneo de hockey sobre ruedas, como lo hacemos habitualmente. Y en esta síntesis, en estos títulos, empezamos a presentar el programa de hoy de Universo Deportivo. Falta menos de un año para que en Sydney empiecen a brillar las estrellas del deporte en los Juegos Olímpicos del 2000. Universo Deportivo, usted lo sabe, va a estar acompañando permanentemente a los deportistas argentinos y también al desarrollo que están haciendo los australianos para estos Juegos Olímpicos. Me da la sensación de que puede ser el evento del milenio, teniendo en cuenta cómo se ha preparado Australia y cómo tuvo también, como antecedente, claro está, los Juegos de Melbourne de 1956. Australia, más allá de que en los Olímpicos lo que brillan son las ciudades, tiene la enorme chance de volver a organizar los Juegos Olímpicos y en este caso en una nueva ciudad que usted ya conoce a través de las imágenes de Universo Deportivo. Vamos a los auspicios y nos metemos de cabeza en el programa.